¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Vampire the Masquerade Bloodlines. En el episodio anterior progresamos un poquito la trama y, bueno, teníamos a Mercurio que nos dijo que deberíamos ir al Asylum a hablar con Ceris Borman, que es la dueña, que por lo visto está en feudo con su jefe, y que su jefe no va a aparecer hasta que no hablemos con la tía esta y digamos que cancele el feudo o que alivie la cosa, porque si no, no va a aparecer el otro porque no quiere que lo maten. No obstante, tenemos un par de quests más. Tenemos Carnaval de Muerte y Thin Blood. Y Thin Blood creo que la podemos hacer ahora, llevarnos unos cuantos puntos de experiencia que nos van a venir muy bien, porque tenemos una ficha un poco mierdosa y creo que de aquí podemos sacar 4 puntos o así. Vale, pues... Bueno, por cierto, algunos me habéis estado diciendo que me ponga 5 puntos de fuerza como si fuera el Call of Cthulhu. No puedo ponerme 5 puntos de fuerza porque soy Tremere. Así que 4 puntos de fuerza. Pero, vale, vamos a mirar esto. Sí, aquí está. Que es el surfista, nos mencionó que Lily... Bueno, nos hizo mención al Surfside Diner ese, que está en la otra parte del pueblo. ¿Podemos cruzar por aquí? O podemos cruzar por ahí. Voy a cruzar por aquí mismamente porque lo mismo da. Aquí deberíamos tener una tapa de alcantarilla, creo. De hecho, sí, ahí está. Que es la forma de salir aquí con los Nosferatu. Tenemos otra aquí. Y ahí tenemos el diner. Si hubiésemos ido por el garaje, pues estaríamos ahí. Vamos a tener que ir de todas formas. Foxy Boxes. Este es sitio importante más adelante. Y aquí tenemos el diner. Podemos echar un vistazo a esto. Tenemos la entrada principal del Asylum. O Asylum. Supongo que es Asylum. Supongo que sí. Y luego tenemos aquí un par de partes cerradas. Vale, esto está cerrado que de que no podemos usar abrir cerraduras. Y tenemos aquí un Bail Bonds, que esto es para pagar... ¿Cómo se llama? Esto es cuando estás en, por ejemplo, en la... encarcelado, ¿no? En plan, en la estación de policía y eso, y te pagan la fianza, ¿no? Y te piras, ¿vale? Si son cosas que una fianza te puede sacar, pues las pagas con estas cosas, se supone. Creo que va por ahí, es la idea, no sé. Eso de bail bonds, la verdad es que ese tipo de cosa no la he visto nunca en donde he vivido, así que no sé exactamente cómo funciona, pero bueno, la idea es que pues lo pagas dinero o pagas con seguros, vamos a decir, o sea, en plan, puedes pagar con un coche, puedes pagar con un Rolex o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya veremos por qué es relevante más adelante. Aquí, de todas formas, tendríamos que venir más adelante por otra cuesta, así que si no hacemos esto ahora, lo podemos hacer más adelante. Vale, porque aquí pues pasarán cosas, pero bueno, ya volveremos y haremos las otras cosas que pasen. Tenemos a la señora esta y podemos hablar con ella. ¿Qué va a ser? Y vale, tenemos que preguntarle, bueno, pues por Lily, básicamente. Entonces vamos a preguntarle la segunda. ¿Has visto a gente rara, pálida por aquí por la noche tarde? Es una pregunta trampa. Y bueno, el diner este tiene muy mala fama, ¿vale? Es famoso, pero está lleno de yonkis y de gente de mal vivir, por lo visto. Ha ido a menos. Vale, aquí lo importante es preguntarle por el término Thin Blood o sangre débil, ¿no? Que era lo que explicamos. Pues eso, pues vampiros con la sangre muy diluida, y es algo que, por lo visto, Lily le mencionó a E. Thin Blood. Sounds familiar. Is that one of those tropical diseases? Suena familiar, es uno de esos enfermedades tropicales. Y vamos a insistirle. Intenta recordar. ¿Dónde lo has oído? I know I've heard that before. Sé que lo he oído antes. Quizás una jovencita un poco extraña, así, guapilla, dijo algo al respecto recientemente. Oh, that girl. Nice girl. First decent human being I've seen in here for years. Not like all the junkies and crazies I normally see. Yeah, I remember her. Yeah, weird. She left a tip, but she didn't order a thing. Yeah, she looked so hungry, too. Just sat there all night with a full glass of water in front of her, talking about this and that. She seemed lonely, a little scared, so I let her stay in the booth until we closed. She left some stuff here. You seem to know her. Why don't you give it back to her if you run into her? Vale, por lo visto era una chica muy maja, la única, el único ser humano decente, por lo que dice.
que ha tenido aquí en mucho tiempo, ¿no? Y nada, se pidió un agua, estuvo ahí sentada sin comer nada, al final dejó una propina y dejó algunas de sus cosas. Y se fue. Y nos dice, bueno, mira, tengo las cosas aquí, ya que parece que la conoces, a ver si se las llevas. Y decimos, muchas gracias, haré eso. Y nos da varias cosas, la llave de un coche, que todavía no sabemos qué coche es, una foto de una chica, y un bail bond, una fianza de estas. Entonces, bueno, vemos aquí las cosas que tenemos, y si miramos el inventario, tenemos la foto de Lily, que vemos qué aspecto tiene. Tenemos el Astronaut, el bail bond este, la fianza de lo que sea, del Kilpatrick, que es justo aquí al lado. Y está a nombre de un tal Rolf Totten, ¿vale? No a nombre de Lily. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la llave de Lily. Vale, aquí tendremos que volver más adelante. Ese teléfono de ahí del fondo será importante. Pero ahora mismo no tenemos nada que hacer aquí. Así que nos podemos pirar. Vale, pues vamos a ir a hablar con el Kilpatrick este, ¿cómo se llame? No es que tengamos que hablar con él, podemos mirarlo directamente en el ordenador. Pero creo que nos da una cuesta también. Porque creo que tiene un problema con su caza recompensas. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser apagar la radio. Porque si no me voy a volver loco. Vale, y hemos dicho Totten, ¿no? Algo así. Ahí está, Totten R. Vale. La fianza está escrita el 8... O sea, el 22 del 8. 22 de agosto de 2003. Caso de inmigración, 663.321. $15.000. Y el tipo de fianza es colateral. Un coche rojo, un Lightning verde del 77, con matrícula Wiconi. notas. Vuelve a Germania, colega. No... No nos gustan los euros en estas partes. Y ese euro se refiere a la gente, no al dinero. Pero bueno. Aquí tenemos al pavo este. Y podemos sacarle, si no me equivoco. Vamos a ver. Si hablamos bien con él. Vamos a ver. Llevas este lugar, ¿no? Yep, sure do. I'm a third generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. Vale, tengo varios empleados, pero llevo yo básicamente todos los aspectos del negocio. No veo ningún empleado, Arthur. I gotta have a few other bondsmen to keep the place open 24 hours, plus a bounty hunter. I pull the graveyard shift because that's when all the crazy shit happens in Santa Monica. Vale, tiene más empleados, pero están de día. Él hace el turno de noche porque es cuando pasan las cosas más raras. Y luego, aparte, tiene un cazarrecompensas. Porque imagino que hay gente, pues, como nos contará, creo que se llama Bail Jumping, que básicamente dicen que pagan las fianzas o lo que sea, pero luego no las pagan. ¿No? Es que esto, el tema del Bail Bond, esto, no tengo ni puta idea de cómo funciona. ¿Vale? Porque no sé exactamente cómo es. Esto en los países en los que yo he vivido no funciona así, o no lo he visto en mi vida. Vale, esto parece una cosa muy de Estados Unidos y no sé exactamente cómo funciona. O sea, entiendo que esto lleva casi un rollo de morosidad de algún tipo, pero no lo tengo muy claro. Vale, entonces le podemos preguntar, cazar recompensas. Eso suena como un trabajo interesante. You betcha. I used to do some bounty hunting myself back in the day. Takes a solid set of brass balls to make a good bounty hunter, I'll tell you that much. Vale, que hacen falta pelotas de bronce para ser un buen cazarrecompensas. El cazarrecompensas que tienes ahora es bueno? Yep, damn good. His name's Carson and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Vale, por lo visto tiene un tal Carson trabajando para él, que es su cazarrecompensas, pero tienen problemas con él porque no lo puede encontrar. Necesita usarlo para buscar a alguien ahora mismo y no le atiende. No sabe dónde está. ¿Me puedes encontrar otro cazarrecompensas? Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go look for him just real quick? I'll pay you for your time.
Claro, os dice, mira, no quiero cortar con el chaval este porque lleva mucho tiempo trabajando juntos. Además, trabajé con su padre también. Tenemos una cosa, como yo no puedo salir de aquí, ¿por qué no vas tú a buscarle en un momentín? Y mira, te pago. Te pago si lo encuentras y le dices que tiene trabajo. Entonces, vamos a decirle, venga, ¿dónde debería buscarlo? Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card that lets you in. Vale, nos dice que lo busquemos en su apartamento, que está en los Santa Mónica Suites, apartamento 1, cree que es, y que quizás allí encontremos algo que nos diga dónde está, si no lo encontramos a él. Vale, lo buscaremos o lo encontraremos. Adiós. Vale, dicho esto, te voy a dejar la radio puesta otra vez y me piro. Vale, y ahora vamos a buscar el coche rojo, que está en el garaje. El garaje, hemos pasado por él para ir a la playa y acabamos de verlo. Así que simplemente vamos a acercarnos. Epa. Y vamos a buscar por aquí un coche rojo con matrícula Wii, no sé qué. Tiri tiri. ¿Es este de aquí? Uy, Connie. Uy, uy. Ahí está. Bueno, nos hemos llevado uno de estos de un hierro para las ruedas de estos. Y tenemos también eso. Un diario. Un diario. Extraño. Un punto de experiencia. ¿Qué dice el diario? Parece ser el diario de una mujer. El 30 de abril me he encontrado con un. He conocido un tipo hoy en el Asylum. Es muy guapo, oh Dios mío, su nombre es Rolf y es de Alemania. Los hombres europeos son. Tienen tanta clase comparados con los chicos de California aburridos. Me ha pedido vernos mañana. Me pregunto si es rico, parece rico. Voy a comprar algo que sea mono y tal. Que no me haga verme como un cerdo grande y gordo. No puedo esperar a verlo. Creo que me va a dar algo muy especial. Y bueno, pues sí que ha sido raro de la hostia porque básicamente le convierte en vampiro, ¿no? A Lily. Y entonces aquí tenemos su espiral ahí de descenso, de cómo dice, no entiendo nada, ¿no? En plan, llevo sin comer nada en 4 días, no sé qué me pasa, no recuerdo nada. Rolf vino la otra noche, me ha dicho que no he comido nada porque necesito sangre y que es lo único que puedo comer ahora. Que no me sentiría hambrienta más si bebiera algo. Tenía una bolsa de sangre del banco de sangre local. Intenté decir que no, pero no pude. ¿Qué me ha pasado? Se va a tener que marchar el Rolf y le dejan. Vale. Ha dicho que hay gente que le está intentando expulsar del país. No dijo nada de llevarme con él. Y aquí está. Tuvo que pagarle la fianza. Fue arrestado porque su visa había expirado. Parecía asustado. Me temo que se vaya a marchar. Y ya está, no lo ha vuelto a ver. Creí que se preocupaba por mí, porque me ha hecho esto. He hablado con este tío que conocí, ¿vale? Y bueno, este dice que le parecía un príncipe y ella se sentía como Cenicienta. No sabe lo que soy. Le he traído a mi apartamento esta noche. Dice que se va a Australia en unos días. No quiero que se marche. Nunca se ha sentido de esta forma con nadie, ni siquiera con Rolf. Me besó anoche y no pude evitar morderle el cuello, pero bebí demasiado y le di mi sangre para salvarle. Y cuando se lo expliqué, dijo que nunca me quería volver a ver. Y no he podido alimentarme desde aquella noche con él. Me temo. O sea, tengo miedo de que pasará. Recuerdo que Rolf trajo sangre del banco de sangre. Quizás pueda colarme, conseguir unas pocas bolsas y pirarme antes de que alguien me vea. Vale, entonces, eso es la información que necesitamos, que es que bueno, pues que está, que fue al banco de sangre y allí pues la lió un poco. Porque lo que pasa es que la pillaron.
obviamente. Así que vamos a entrar en el banco de sangre, que no es aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué edificio es este que estoy mirando? Ah, la Galería Noir. Es aquí. Aquí. Vale, y bueno, ahora tenemos abierta, se queda abierta para siempre, por suerte, no tenemos que forzarlo cada vez. Y podemos preguntarle directamente al fulano este. Oh, de hecho hay más cosas que podemos hacer. No tenemos por qué preguntárselo, podemos... Dificultad 9, vale. Bueno, ¿veis que tiene ese ordenador ahí detrás? Vandal se llama además el pavo. Need a fix? Necesito entrar en la sala de atrás. Employees only. Them's the rules of the queen bitches. Solo empleados. Vale, podemos decirle lo primero, que es que creo que no va a funcionar con lo que tenemos, que es, está bien, la reina zorra me ha dado permiso. Venga, llámala. She did. Queen bitch told me never to let anyone back there. I remember her repeating it over and over in that cold, pretentious voice of hers. Dice que no. Bueno, llámala. Opened. No te preocupes, no voy a hacer mucha mierda. De todas formas, creo que es esta que ya está abierta. La que quiero entrar realmente es esta de aquí, que está cerrada. Ah, espera. What? No. Espérate, igual... ¿Cuál era? Es que hay una habitación que tiene un ordenador. What? Who are you? What are you doing back here? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Ambas son preguntas excelentes. I think you want the clinic upstairs. Are you sure you're supposed to be here? Quizás no. Disculpa. Técnicamente podríamos bebérnoslo aquí. Por ejemplo. Podría recuperar un poco de sangre con eso. ¿Es este de aquí? Freezers. Ambrosía. Vale, es este de aquí. Creo que aquí podemos sacar passcode 1969. Este creo que ya lo hicimos, de todas formas. Y lo que pasa es que no recordaba, o sea, no me pispé. Pero si recordáis, teníamos... ¿Dónde estaban? Aquí. Teníamos este panel. Todas las puertas me va a pasar esto. Hemos dicho que era 1969. 1969. Y esto ya dije que probablemente se iba a abrir aquí la puerta. Que era lo que recordaba que pasara. Y es lo que ha pasado. Y cuando miramos, tenemos sangre. On. Hola. Y ahí está Lily. La han estado desangrando. Hunger. I need it. A drop of it on my tongue, sliding down my throat. The hot flash in my brain lighting up my body. I can smell it everywhere. Nada, dice que necesita sangre. ¿Qué te ha pasado? Let me go. It's painful. Like I'm going to die. It's calling. Never felt like this before. Let me go. I can smell it. I have to have it. Y vale, está a punto de entrar en frenesí la pobre mujer porque no tiene sangre, no tiene suficiente sangre. Vale. Quieta. Te dejaré marchar. Bueno, sí, qué cojones. La liberamos y ya está. Y sabemos lo que va a pasar. You don't look well at all. Oh, sweet mother of God. Bueno, igual no lo sabíamos. Pero ha salido más o menos bien, supongo. Las animaciones de este juego son de la época, ¿vale? The heat. It's never been so satisfying. All of it. I drank until I heard his heart stop and I was sucking on a dry, dead artery. It was euphoric. But I've killed him.
I've never killed anyone before. What happened? What came over me? Bueno, pues básicamente aquí le podemos decir que lo que ha pasado es la bestia nos está contando que, bueno, pues que se sentía muy bien cuando estaba bebiendo la sangre. Si recordáis, básicamente solo bebió la sangre una vez, la de E, ¿no? Y bueno, la bolsa de sangre que le dio Rolf. Y claro, aquí está como, joder, pues me he puesto a beber y claro, no podía parar y nada, lo he matado. Y nada, pues le decimos, mira, la bestia ha tomado el control, a veces pasa, como si supiéramos mucho, ¿sabes? Somos vampiros desde esta noche, pero estamos ya puestísimos. Beast, what is that? Why couldn't I stop myself? Why did it feel so right? ¿Por qué no me pude detener a mí misma? ¿Por qué se sintió tan bien, tan correcto? Shh, no te preocupes, está bien. I tried to steal some blood. I heard they sold it. I was hungry and I can't hunt in town. They caught me and I was trapped. Thought I'd never escape, but I killed a man. I have to get out of here. Ahí tengo que salir por patas. ¿Quién eres? My name is Lily. Soy Lily. ¿Lily? ¿Eres la chica de la que E me habló? E? You know E? I How do you know E? ¿E? ¿Conoces a E? Yo ¿cómo conoces a E? Le dije que le ayudaría. ¿Qué sabes de los sangres débiles? I tried to tell E about his condition, but he was so furious at me for what I'd made him into, he wouldn't listen. A thin blood, from what I've been told, is a vampire whose blood is weaker than most. Vale, pues aquí nos cuenta otra vez lo mismo, que le dijo que era un vampiro y que era un thin blood y nada, pues que se puso furioso y eso. Muy bien. Continúa. Rolf, my sire, told me some vampires consider thin bloods a bad omen and want them destroyed. Rolf wasn't a thin blood, and apparently I am. I don't know why. Rolf abandoned me. His group wouldn't take me in. They said I was a liability. He left me with so many questions, and I did the same thing to E, but I didn't want to leave E. He forced me out of his life. I should go. I have to get out of here. Maybe out of this city. Soon. Vale. Deberíamos decirle que... Podemos decirle que vaya con E. Por lo visto, ella ya es una sangre débil y por eso pues con E ha hecho... E a duras penas es un vampiro, ¿vale? Es un mierdecillas, ¿vale? No tiene ni poderes ni hostias. Y claro, la cosa es que cuando Rolf convirtió a este en vampiro, salió Thin Blood y eso es como, uff, eso es mal augurio. Así que no la querían en ningún lado, ¿vale? Y por eso se piró y la dejó. Probablemente, pues no sé, igual pensaba que lo iban a matar también, porque convertir sin pedir al príncipe y esas cosas, pues lo mismo que nos pasó en la intro, ¿no? Así que vamos a decirle, deberías ir a ver a E. Dice que te perdona y que quiere verte. E doesn't hate me anymore. Ella no me odia. No, lo contrario, deberías hablar con él. I'll go see him. Thank you. Vale, podemos pedirle, oye, no rescato gratis. ¿Qué tienes para mí? Vamos a decirle, está bien, adiós. Oh, about tonight, what I did? Please, don't tell E. It's not my fault. I couldn't control it. I've never done anything like this before. I'm no killer. No soy una asesina, no le cuentes esto a E, ¿vale? Si yo no quería matar a nadie, no, bien, ha sido culpa mía. Mira, sí, te lo prometo, no es tu culpa. No pudiste evitarlo, adiós. Vale, lo segundo es, ¿cuánto vale mi silencio? Lo interesante de lo primero... Es que creo que nos va a dar humanidad. Lo segundo, no tiene nada esta tía. Y creo que si ahora... The fuck? Why did you have to go and let that bitch out? There's one less fill in the world now. Why did you have to let her go and eat him, huh? Now I'll never get to do in that bastard myself. Well, you know what? No blood for you. No more. Vale. Bueno, pues está enfadado porque le hemos quitado aquí la bolsa de sangre, que era Liri, ¿no? Y encima está muerto el tal Phil este, que era el que se ha comido. Y por lo visto quería matarlo él. Debía de caerle mal. Igual simplemente quería su sangre. Y nos dice que ya no nos va a dar más sangre. Pero tenemos varias opciones. Podemos decirle... Tienes suerte, si no hubiese liberado sus amigos iban a entrar aquí y cargárselo todo. O no necesito tu sangre, ¿no? Cuando sé cómo lo estás consiguiendo. ¿Qué puedo hacer para corregir esto? ¿Y por qué no te pago y ya está? O sea, ¿qué puedo hacer para corregir esto?
Now that you let that one go, I have to go out and find someone else to fill the chair. But it's kind of chilly out, and now that my co-pilot's been devoured, I'm flying solo. I need a new body. Find another donor and I'll whip up a fresh batch. Vale. Esto está bien. Vale. Nos dice que bueno, básicamente necesita un reemplazo. Vale, que además está solo, así que él no puede ir a buscarlo. Y que, bueno, básicamente, que vayamos nosotros a buscarle. Le decimos, ¿dónde busco uno? The bitch who owns me and this place runs the asylum. Lots of young, stupid blood there. Not like the putrid, stinking, vagrant blood we so often get. Don't shed any at the club, though. No, 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 no. The missus, she don't appreciate it. Vale, y bueno, pues dice que podemos ir a buscar a alguien en el asylum. O tenemos otra opción más adelante, que es la que haremos. No vamos a buscarle todavía a uno de estos porque hay... Pues eso, otra opción, que si hacemos ahora esto, pues no vamos a tenerla. Vale, pero más adelante podemos enviar a otra persona aquí, que probablemente no merezca más. Cosas. Vale, lo que sí vamos a hacer va a ser ir a hablar con estos para acabar su quest, porque nos da un poco de experiencia también. Y creo que con el parche tenemos alguna... está cambiado esto, con el parche no oficial que tenemos puesto. Vamos al Beach Access... Por aquí debería estar Lily con E. Y al final, ¿cuánta experiencia? Tengo 3, o sea, he sacado 2 puntos y creo que aquí ahora sacamos otro puntito. Al final solo eran 3, no 4, pero bueno. Aquí está. Vamos a hablar con ella. ¿Qué tal con E? This life's been hard on him, both of us, but he forgives me. We're leaving soon. I have some family with a place out in the middle of nowhere in Oregon. It should be okay for us to stay out there, as long as we're together. Vale, qué bueno, que mientras estén juntos les irá bien, se va a ir a Oregon, que tiene familia por allí. Vale, vampiros enamorados. You guys make a great air for paperback. Muy bien. ¿No puedo devolverle las cosas? Vamos a intentar otra vez. No. ¿Y si hablo con E? Brought my Lily back. She told me all about what happened. I don't know why you helped this, but your blood's worth bottling. I'll never let her go again. Thank you. Nunca dejaré que se me... Vale, aquí nos llevan la experiencia. Nadie merece quedarse en ese lugar. Hice lo que estaba, lo que era correcto. Rosa told us something big's about to happen and I don't want to be here when the jack comes out of the box. Take that for what you will. Y bueno, que va a liarse parda aquí, por lo visto es lo que ha dicho Rosa, que es la que nos señaló dónde estaban los otros porque tiene algún tipo de poder de Auspex o alguna cosa de esas que le permite ver el futuro. Se entiende. Bueno, si la cosa se va a la mierda, probablemente sea culpa mía. Nos vemos, ¿eh? Vale, pues no puedo, por lo visto, igual si hablo con ella ahora. Vale, esto es lo mismo. Vale, Day Out of Trouble. Pues no sé. Igual no está puesto, o igual... No sé, porque sé que... Sé que le podías devolver sus cosas. O igual se las he devuelto. No, sigo teniéndolas aquí. Pues no sé. Bueno. En cualquier caso, tenemos los 4 puntos de experiencia con los que podemos subirnos alguna cosa. Podemos subirnos un punto de aquí, en alguna de estas, que sería bastante interesante. O podemos subirnos otras cosas. Por cierto, Brawl, como marca aquí abajo, es lo que usamos para alimentarnos en combate, por ejemplo. On the unwilling, ¿vale? La gente que no se deja. No hace mucha falta porque yo creo que no es Brawl como tal, sino Unarmed lo que tiras. Y claro, si subimos fuerza a 5 con el bufo de sangre, podemos. Pues tenemos 5 puntos de Unarmed. Por supuesto, si tenemos poca sangre, no podemos usar el bufo de sangre, es la cosa. Pero.
Si subo... Es que la cosa aquí está. Si subo Strength, subo Melee y Unarmed. Pero si subo Brawl, solo subo Unarmed. Entonces no sé. No sé qué me interesaría más subir. Porque ya digo, no sé si Brawl es lo único que se usa o se usa Fuerza. Problemas, vamos a ver. Cuatro puntos. Otra cosa que puedo subir son estas dos. Manipulación no interesa tanto, pero apariencia para seducir. Seducir vamos a poder usarlo bastante. Quiero desbloquear sobre todo las habilidades de charlar, ¿vale? De hablar y eso. Porque creo que van a ser más útiles a la larga. ¿Qué subía? Ah, scholarship era para persuasión. También vamos a querer tener más... Research, que tengo ya 3. Vale, por el momento vamos a subirnos un punto de apariencia. No es lo más inmediatamente útil, pero es lo que digo. O sea, en general, el juego, el combate es... Normalmente es fácil, no tienes que ir súper orientado al combate para que las cosas salgan más o menos bien. Sobre todo al principio del juego. Bastante benévolo. Bueno, vamos a venir por aquí mismamente. Pero claro, no tener las habilidades para hablar, pues no te da las opciones y punto. Y eso me fastidia un poco. Vale, por cierto, espérate, esto. La Santa Mónica Suits. Eso no es donde vivimos nosotros, ¿no? Así que ya no me acuerdo dónde está el pavo ese. Pero bueno, si no, ahora entramos aquí. Tenemos teléfonos. Tenemos este tío que está aquí muy matable. O bueno, muy bebible. Esto debería llevarnos a nuestra calle. Esta es la Pawn Shop. Esto no son las Santa Mónica Suits, ¿no? Sí. Lo podemos ver porque tenemos aquí los nombres en la... Pero es con una tarjeta, no puede ser esto. No, esto no son. Vale, vamos a ignorar eso. De hecho, debería mirar mi ordenador de vez en cuando, pero bueno. No hemos hecho casi nada realmente. ¿Dónde estaban? No eran... Tampoco es esto, ¿no? O sí. Aquí hay otras puertas, pero... Ah, pues sí, era esto. Aquí está. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un anillo de plata. Una grabadora. Ah, es un... Un contestador automático. I found where he's been hiding and I saw some really creepy stuff down there. There was no sign of McGee. I'm gonna follow up on another lead I got too. I updated the files on the computer. This is Carson signing off. Man, that sounds stupid. Bueno, por lo visto estaba siguiendo un tal McGee y se le debió de liar. Estaba poniendo muy rara la cosa. Ha dicho que actualizado el ordenador. Vale. Vamos a ver si esto es suficiente. Ah, no puedo usar disciplinas aquí, es verdad. Tu motivo para subir skills. No siempre podemos usar buffos. Así que, bueno, esto necesita 8 y tenemos, ¿qué? 3. O tenemos de lockpicking 4. El ordenador está aquí. Que no había visto. Vale, tenemos al tal McGee. Si lo escribo bien, McGee. Y vamos a ver si lo podemos hackear. Parece que sí. Himalia. Location. Hemos encontrado información. Está en el Tattoo Parlor en Santa Mónica. La tienda de tatuajes. Tienda. Y está encima de la tele, la llave. Encima de la tele. ¿Dónde está la tele? ¡Ajá! Vale, tengo solo un punto, así que no podemos hacer nada con eso. Podría... Tal persona igual se habría guardado. Hay gente, por ejemplo, que le gusta subirse mucho las disciplinas nada más empezar. Realmente
Bueno, no sé, probablemente subamos taumaturgia y auspex y algo de dopina. O sea, subirlas subiremos todas, pero probablemente no llegue a subir mucho. Es que esta está muy bien para subir percepción y wits, porque con percepción subimos inspección y con wits subimos hacking. Y también nos sirve para... O sea, básicamente esto nos va a servir para disparar. Inspección nos da un poco igual, pero... No lo sé. O sea que... Está bien subirlo, pero igual no lo subo a tope. Igual lo dejo a nivel 4, que es más 2 más 2, y dura medio minuto. Dominar tiene... Es muy poderoso a nivel alto, pero... Taumaturgia yo creo que va a ser más útil generalmente. Y con un punto de dominar ya tenemos... Vamos, el mínimo de dominar. Ya tenemos todo lo que necesitamos para de cara a la conversación. Vale, aquí está el Tattoo Parlor este. Así que técnicamente podemos entrar y ver qué ha pasado con el McGee este. Que igual es mala idea. Voy a llevar el Blood Buff. Voy a llevar Blood Strike. Siento los epilépticos. Si estáis... en las últimas, no puedo saquear esto. Vale, tiene pinta que es por ahí. No me acuerdo de esto dónde es, pero no parece que tengamos muchas opciones. Teléfono. Hello. Might I speak with Mr. McGee? Puedo hablar con McGee. Me parece estar aquí ahora mismo. Puedo ayudarte. Bueno, no estoy seguro. Tenía una cita con él hace unos días, pero nunca apareció. ¿Sabes cuándo volverá? No, de hecho lo estoy buscando. ¿Estás buscando? ¿Qué coincidencia? ¿Por qué lo estás buscando? Vale, le voy a decir lo de que soy un bounty hunter, soy un cazarrecompensas y... Se saltó el tema de la fianza esta de hace unos meses. Oh, I see. Ya veo. ¿Podrías responder algunas preguntas? I'd be delighted to. Why don't you come down to my office and we'll talk about it? Me encantaría. ¿Por qué no vienes a mi oficina y hablamos? ¿Dónde estás? I'm at the end of Main Street, small basement studio. The sign says Gimbal's Prosthetics. Just ring the buzzer and I'll let you in. Vale. Uf, es verdad. Vale, ahora voy para allá. Dice que está en un sitio pequeño ahí al final de... En un estudio, en un sótano. Se llama Gimbal's Prosthetics. Y que nada, que llamemos y que nos abre. Vale, ahora enseguida voy. Vamos a echar un vistazo más por aquí. Pero como veis... Hay absolutamente nada. Quick Cash for Modeling. Para prostéticos. Y esto es un poco extraño todo ello, ¿no? Hay algo turbio sucediendo aquí. Vamos a echar un vistazo. Todo esto son sidequests, obviamente. Todo esto lo podemos ignorar, pero... quiero subir algunas cosas antes de hablar con Ceris. De todas formas, esto no sé si es muy buena idea, porque no sé cómo voy a andar para hacer esta parte. Pues supongo que con Blood Strike iré bien. Pero bueno, aquí está Gimbal's Prosthetics. El sitio es este. Vamos a hablar con él. Sí, puedo ayudarte. Hemos hablado por teléfono hace un poco. Sí, te abro, gracias. Y entramos. Y bueno, a ver qué pasa aquí. Mira, tenemos a Gimbal. Uy, mira, tiene un algo prostético. Ah, mira. Carnaval de muerte otra vez. Por si no lo hubiésemos visto antes. Voy a llevar unas sillas. Vamos a hablar con él. Hello.
Welcome to Gimbal's Prosthetics and Medical Supplies. You're here about the missing Mr. McGee, am I right? Estás aquí buscando al Mr. Bueno, Mr. McGee perdido, ¿no? ¿Sí? ¿Quién eres tú? Oh, yes, forgive me. My name is Gimbal. Stanley Gimbal. But, oh, dear, let us dispense with formalities. You can call me Stan. Vale, es Stanley Gimbal, pero podemos llamarle Stan. Vale, hablemos del señor McGee. Right. Mr. McGee. Well, as I told you, he was supposed to show up a few days ago for a photography session. Reference for my work, that kind of thing. Vale, que por lo visto hace unos días iba... Se suponía que tenía que venir para una sesión de fotografía para referencias. Porque, bueno, pues este hace prostéticos. Vale, prótesis. Es como se dice en español. Vale, pues eso, hace prótesis, pues usa referencias reales. Pero no apareció, me vas a preguntar. No, he didn't. Earlier, I had asked him to take a few pictures of himself for my perusal. A sort of resume, you might say. And that was the last I'd heard of him. No, pues eso, que le había pedido para tomar unas fotos y es el último que oyó de él. Vale, ¿te suena el nombre Carson? Carson? No. I don't think so, anyway. Oh, look. I know I've got some information on Mr. McGee back in my files. Do you want me to try and dig it up? Creo que tengo alguna información sobre el McGee este en mis archivos. ¿Quieres que le eche un vistazo? Sí, eso suena bien. Lo apreciaría. Don't mention it. Just wait here a moment and I'll be right along. Vale, esperaré aquí. Pero es mentira. Es mentira, no vamos a esperar aquí. Lo malo es que no podemos guardar la partida. Pero... ha desaparecido. Y podemos aprovechar para echar un vistazo a qué pasa aquí. Es un poco siniestro todo ello. Dos precios es gracioso porque Crash Test Dummies vale $1,450, pero tiene maniquíes por $125 y partes por 26, solo un brazo de maniquí y cosas así. Entiendo que mucho de esto... Oh. Ah, no, vale, esta basura que puedo llevarme. Es un poco extraño, pero aparentemente no puedo entrar. Tampoco es que haya nada ahí. Es que lo que estamos viendo. Pone Gimbal, pero lo pone al revés. No sé yo si... ¿Qué tenemos aquí? Sangre. Un poco extraño que tenga sangre aquí, este señor. Herramientas. Una cámara de vídeo apuntando a la pared. Uy, esto continúa. ¿Qué tenemos aquí? Hay algo un poco raro en todo esto. No sé qué os parecerá a vosotros. Pues como... no sé, algo me dice que las cosas no están completamente bien aquí. Esta sangre no parece normal. La cantidad, quiero decir. Esa textura no está mal, no está bien, desde luego. Oh, hey, help! You gotta get me out of here, man. This guy's a freaking nut job. Tiene que sacarme de aquí, este tío está loco. ¿Quién? ¿Gimbal? Who, Gimbal? Yeah, Gimbal. That guy's been taking pieces off of me and McGee over here for the last three days. He's crazy, man. Freaking crazy. Vale, ese tío nos está quitando trozos a mí y a McGee, que está ahí al lado, durante tres días. Está loco, tío. Está completamente loco. Vale, ¿dónde está la llave? Where you going, man? Where you going, man?
Bueno, humanos, ya sabes. Thanks, man. You're a lifesaver. I wasn't sure I was gonna make it. I'm telling you, I've been on some weird cases, but this one takes the cake. Bueno, es el Bounty Hunter. Es Carson. Gracias, tío. He tenido casos muy raros, pero este es el más raro. Eres Carson, ¿no? Yeah, that's me. How did you know? ¿Cómo sabes? Arthur Kilpatrick me ha enviado. He did? Oh, man, that's solid. I owe that guy big. I hope I can figure out a way to get him back for this. Ya, pues está contento de que su jefe le haya mandado a alguien a buscarle. Tiene trabajo para ti, así que debería volver a la oficina. What? Oh, no, man. No. Not for me anymore. Look at my hand. Gimbal took my trigger finger for a trophy. I'm all through with this business. I hate to leave Arthur in a lurch, but that's just the way it is. Vale, por lo visto le ha quitado... Una de las cosas que le ha quitado es el dedo del gatillo. No lo vemos, ¿vale? Nos ha dicho, míralo, pero no se ve, pero bueno. Bueno, le daré las malas noticias. Se pira. Y tenemos... Bueno, aquí no sé si lo vamos a salvar. El problema... Vale, tenemos el brazo, que es un arma. Pero la verdad es que no sé si había otra forma de hacer esto. Imagino que sí. Porque sé que... Creo que al McGee este lo podemos mandar a... Podemos mandárselo al otro para que sea el saco de sangre, vamos a decir. Pero bueno, este pues simplemente está hecho trizas y punto. El McGee no lo vamos a ver. O sea que no, esto es un poco unos bugs. Pero bueno, pues ahora si miramos, tenemos aquí el brazo. Vamos a pegar con él. Eres... ¡Qué tontería! Pues el brazo este en cuestión... tiene potencial de daño 12, que es más que los demás. Requiere 4 de melee. Y bueno, pues está hecho mierda porque... Porque no tenemos puntos, ¿vale? Pero es mejor que el bate de béisbol en todo. O sea, es un punto más de letalidad y 2 puntos más de esto. El problema es que no podemos... O sea, somos un poco inútiles en esto de pegar. Así que así es la vida. De hecho, vamos a ver. Tenemos 2 PX. ¿Podría subir Brawl? ¿O podría subir Melee? Ponerme un puntito de Melee. No tengo... Tengo 3... O sea, necesito más puntos. Ah, pues creía que iba a poder mandar... Creía que iba a poder mandar a este... Creo que se nos había mandado. Sé que se puede, ¿vale? Sé que hay alguna forma. Creo que es del parche, pero igual... Igual tendría que haber esperado arriba o yo qué sé. Igual tendría que haber tirado trance o algo de dominación o alguna cosa de esas. Pero estoy bastante seguro de que hay una forma de mandar a Gimbel a convertirse en el saco de sangre. Pero bueno, pues ya está. Resuelto esto. Está loquísimo el pavo y ya está. Esa es la historia. Vale, lo que vamos a hacer va a ser... Salgo con esta buena chica. Hey, baby. Looking for a date? Es que es una cita. Depende cuándo. For a hot one like yourself, my price is 40 to shake the earth. $40. Perfecto. I promise you won't regret it. Estamos un poco faltos de sangre. Let's go somewhere more intimate. You lead the way. Vamos a un sitio más íntimo. En realidad, dado que iba a ir al Asylum, no tendría por qué haber dicho esto, porque allí podemos encontrar otras formas de hacerlo gratis, quiere decir. Creo que aquí estamos bien, ¿no? Es demasiado público. Ok, vamos. ¿Sería esto demasiado público? En este rincón. Not here. ¿Es demasiado público? Me cago en la leche. ¿Qué sitio necesitas? Okay, honey. Let's see what esto no te parece público. Aquí en medio. Venga, te lo muestro. Te has hecho mierda. No, creo que eso ha sido un... Sí, eso es. Era un bug visual. Como hemos pagado, tiene bastante sangre. Vale. Hostia, casi me equivoco de tecla. Y nada, se queda así y podemos pasar de ella. He pulsado para soltarme ISF. Y claro, pues como quería apurar, casi la mato. Habría sido una desgracia. Porque, si os fijáis, tenemos la humanidad a tope. Que bueno, tampoco es que sea lo más importante, pero...
Vale, lo que vamos a hacer va a ser venir aquí a vender cositas. ¿Qué hemos sacado? Eso por asegurar. Vale, todavía tenemos que volver a Arthur. Eso igual nos da más PX y más pasta. Thanks for coming back. What you need? Here's what we got today. Quiero vender algo, realmente. He dicho comprar, pero es mentira. El brazo, por cierto, no lo podemos vender. Pero dado que son iguales. Vale, estos dos ya los tenemos bien aprendidos. Y no hay nada más que nos podemos llevar. Podemos comprar munición. Porque no tengo. Es buen motivo para comprar. Vale, entonces si hacemos. ¿Cómo es? ¿Sí? Vale. Nos podemos ir. Vale, pues vamos a hablar con Arthur y luego ya. No sé, el siguiente episodio es cuando entraré. Bueno, supongo que podemos entrar a hablar con Feris. Porque hablar con ella al principio no es nada. Nos va a mandar a hacer algo y ya está. Pero acabamos esta quest y. Y es posible. Si no recuerdo mal, el tío este igual nos mandaba ir a buscar al pavo. Dado que el otro ya no va a poder. Voy a apagar la radio primero, eso sí. A ver. Pobre hombre. Hey there, what can I do you for? ¿Qué vale por ti? He encontrado a Carson, pero no va a volver. ¿Cómo que no va a volver? Uno de experiencia. Un psicópata le cortó un dedo. El dedo del gatillo. Man, that's a tough one. Bounty hunter ain't no good without his trigger finger. Well, hell, that really leaves me in hot water, boy. Gonna cost old Arthur real good. Vale, y ahora tiene un problema. Digo, vale, ¿cuál es el problema? I got this guy with a sheet a mile long, put in on three warrants. His girlfriend put up for the bond, and now he missed the court date. I can't get in touch with either of them. Want a job? Vale, tiene un tío que, por lo visto, tiene problemas este para cobrarle la fianza y además ha saltado, tenía que ir a juicio, ¿no? O esto, y no estuvo, o sea, no se presentó. Vale, ¿qué tengo que hacer? Well, it won't be much of a job since you ain't licensed and all, but until I can get me another bounty hunter, I need you to find out if this guy skipped town or what. Ah, no tenemos licencia, pero simplemente si podemos descubrir si el pavo este se ha ido de la ciudad o qué. Vale. ¿Solo quieres que encuentre si está aquí o no? Yeah, no body attachment or nothing. Just find out if he's here or where he went. I'll pay you. Deal? Vale, puedo hacer eso. Great, great, all right. The guy's name is Mike Durbin. Goes by the name Muddy. His girlfriend put up for his bond. She lives over there above Tripp's Pawn Shop. Her name is Marion Murrieta, but I haven't been able to get in touch with her. Vale. Por lo visto vive en nuestro mismo edificio. Así que simplemente debería ir allí. That's right. Marianne Murrieta. In them crappy places above the pawn shop. Find out where the hell Muddy is, where is he going, whatever. But be careful. You're not licensed, and if anything bad goes down, I don't know you. You hear me? Vale, si algo sale mal, no te conozco, porque no tienes licencia. A ver, vamos a ir al apartamento de la novia del tío, que se llama Muddy. Se hace llamar Muddy. La chica se llama Marianne Murrieta. Vale, ¿me pagas por el trabajo de Carson a todo esto? Oh, yeah. Sorry about that. Here you are. Ahí tienes, $201. Gracias. All right, come back when you got some info. Thanks in advance. Vale. Te dejaré saber cuando encuentre algo. Pues voy a mirarlo también, porque no me acuerdo. No me acuerdo lo del Muddy este. Cago en la leche. Es que, sobre todo, a ver, este juego tiene. Va cargado de frente, ¿vale? Quiero decir que el principio del juego tiene más quests y en general es más interesante y está mejor hecho. Hay algunas partes de más adelante que están muy bien, pero también hay partes que son flojas, ¿vale? Y cuanto más te acercas al final, pues más partes flojas te encuentras, básicamente. Pero el principio del juego pues está súper lleno de quests, está lleno de cosas interesantes para hacer, está todo muy, como muy mimado.
Y es en general lo que pasa con todos los juegos de Troika, ¿no? Los tres. Que siempre digo como que si hubiera un montón, pero son tres. Pero todos tienen el mismo problema. Vale, es el 507. Que es que no hay dinero. No hay dinero suficiente. El 507 es la casa adelante, aquí ya habíamos estado, pero ahora tenemos esto que no estaba. Es el... Bueno, no podíamos usarlo, pero ya, si recordáis, todo abrimos el primer episodio y estaba mirando y decía, joder, aquí no había algo. Vale, es el contestador. Hey, Mayor, it's Mike. Look, I gotta head downtown for a few days, maybe longer. If Reno calls, tell him to meet me down there. We got something to discuss, apparently. I'll be at Milton's place in the Skyline Lofts 2A. Sorry, baby. I'll explain everything later. Vale, por lo visto se ha ido al downtown y está en el sitio este. Creo que no es suficiente para... Bueno, no sé si es suficiente para hablar con el pavo este. ¿Nos ha dado un punto de experiencia? Sí. Vale, pues... con 4 puntos... Supongo que me puedo poner el primer punto aquí. Simplemente para asegurar que puedo comerme más gente. O podría subirme este punto que igual me interesa más. El de persuadir y más investigación. Vale, voy a subirme este por ahora. Ya veremos. No sé cuánto necesito de máximo. Creo que con 8 de investigación ya puedes sacar todo. Pero obviamente queremos investigación como para poder darnos todos los puntos gratis, vamos a decir, de experiencia, ¿no? De aprender de libros y eso. Y no me acuerdo cuánto necesitas para el máximo. No, estoy bastante seguro de que no necesitas 10, pero igual sí. También es lo de siempre, o lo de siempre, bueno, lo que mencioné, ¿no? Que en general creo que no hay ningún libro que te deje subir, por ejemplo, de 4 a 5. Es más para cuando tienes los otros stats bajos, de modo que tener el research alto al principio pues puede ser más útil. También es verdad que no vas a encontrar más libros en un rato. Más adelante hay otras tiendas y otras cosas. Hey there, Slick. Vale. Tengo información sobre Muddy. So what'd you find out about Muddy? ¿Qué has encontrado? No sé, más una experiencia. ¿Se ha ido a algún lugar en el centro de la ciudad? All right, then. I'll have to call in some bounty hunters to help me find Muddy and a couple of other jumpers. Thanks for all your help. Vale. Puedes agradecérmelo en dólares americanos. Oh, right. Sorry about that. Here you are. Gracias. See you around, then. If you ever find yourself or a loved one locked up, please call. Vale. Pues ya está. Hemos acabado con este tío. Y nos hemos hecho, ¿qué? 3 quests así con la tontería. Pint Blood, A Bounty for the Hunter, Jumping the Pale. Y todavía tenemos esta. O sea, todavía estamos encontrando esto. Así que, aunque Arthur ya no nos paga, todavía podemos hacer algo. Porque más adelante vamos a poder movernos entre distintas zonas de la ciudad sin problemas. Aparece un taxi y podemos usarlo para ir a sitios en los que ya hemos estado. Sobre todo por si dejamos alguna quest sin acabar, por ejemplo, y cosas así. Pues tenemos la oportunidad de volver. Y vale, vamos a entrar aquí. Y bueno, aquí tenemos el Asylum. O Asylum. What do we have here? Another scrumptious young plaything straight out of life and into my club? You smell new, little boy. Like fabric softener do on freshly mowed astroturf. I'm not frightening you, am I, duckling? No voy a traducir todo lo que dice, ¿vale? Pero bueno, básicamente dice que olemos a nuevo. Y que... En fin, pues se llama como césped, el astroturf es recién cortado. Y que si nos está asustando. Y vamos a decir, asustarnos no es la palabra que usaría. Excitando es la palabra. I can tell you and I are going to get along just like fire hoses. Puedo decir que tú y yo nos vamos a llevar tan bien como... ¿cómo se llaman? Mangueras de incendios. Muy bien, ¿quién eres? I'm the finger down your spine when all the lights are out. I'm the name on all the men's room walls. When I pout, the whole world tries to make me smile. And everyone always wants to know who is that girl. Vale, soy el dedo
baja por tu columna cuando todas las luces están apagadas y el nombre en todas las paredes de los baños de hombres, cuando hago pucheros todo el mundo intenta hacerme sonreír y todos siempre quieren saber quién es esa chica. Vale, podemos decirle que bueno, que si tiene algún nombre por el que podemos recordarle. Vale, pues que pronto nos reuniremos. Que dice que este club es suyo, vale, no de Ceris, sino de ella, Janet. Vale, pronto no puede venir suficientemente rápido. Adiós, nos volveremos a ver. Y se pira, se va para el piso de arriba. Y bueno, estamos buscando un nuevo saco de sangre también. Podemos seducirla. Desde que he entrado no he podido quitar mis ojos de ti. No podría parar ni aunque quisiera. Y bueno, pues aquí tengo algo que decirte, acércate. Vale, y aquí pues básicamente podemos conseguir sangre cuando queramos. Y ya veis, como veis arriba a la izquierda, tenemos una G de... Bueno, no sé. Es que no es una G de Giovanni. Quiero señalar, pero no puedo. Vale, pero tenemos... A ver, aquí. Tenemos esto, lo cual indica que estamos en... En un sanctum de vampiros. Así que aquí no podemos usar. Disciplinas. Pero bueno, en principio estamos a salvo y podemos comernos gente más o menos normal. Y esto es curioso. Podemos bailar aquí dándolo todo. La animación es increíble. Pero la gracia de esto es que si nos pasamos 5 minutos, que no voy a hacer porque no me hace falta, pero si te pasas 5 minutos bailando, ganas un punto de humanidad. Vale. En cualquier caso, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y la semana que viene echaremos un vistazo a este club, hablaremos con Ceris, que es la hermana de Janet. Y vamos a ver si por algún lugar de aquí encontramos... la bolsa de sangre para Vandal, pero no del club. Es que nos ha dicho eso, ¿no? Que del club como tal, no. No sé si es alguien de los que tenemos que encontrar que está por fuera. No me acuerdo. Ya lo buscaremos. Por cierto, qué pequeña tiene la cabeza el tío ese detrás, ¿no? Bueno, lo dicho. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, como siempre, adiós.